Hola a todos, soy Doc y esto es The Binding of Isaac, Afterbirth Plus. Afterbirth. Siempre lo digo, me da la impresión de que me trabo la lengua ahí muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar con Mai. ¿Qué vamos a hacerle? Habrá que jugar con ella, habrá que desbloquear las cosas. ¡Maggie! ¡Qué poco me gustas, por favor! ¿Qué tiene Maggie? Ya lo hablamos. Tiene más vida, es más lenta, tiene el corazón suculento y es un personaje que no me gusta nada, absolutamente nada. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad. Todos los personajes, si no recuerdo mal, tienen un multiplicador de daño oculto. No todos ganan daño igual. Algún día me lo estudiaré, me lo miraré. Porque antes me. O sea, antes como que lo tenía más o menos asimilado. Sin saber los números. Pero ahora que hago vídeos, queda un poco mal ponerme a hacerlos y decir este tipo de cosas. Pero después no dar los datos, ¿no? O igual os importa muy poco, pero vaya. La cuestión en lo que todos tenemos que estar de acuerdo es que Maggie es un personaje horrible. No me gusta nada. No sé. Pero también hay que jugar con ella. Porque hay desbloqueos que hacer. Joder. Es que no lo pienso coger, tío. Es que es un familiar asqueroso. El ojo del Piper, el Piper Side ese, como se llame, es una porquería. Es un familiar, pero es un familiar de los que van sueltos por la habitación. Y lo único que hace es joder, ¿cómo se desbloqueaba la pequeña roca, tío? Es rompiendo muchas rocas. Es que ya no me acuerdo. Lo que hace es hacer daño por contacto conforme vas pasando. Pero ¿algo bueno? Ah, qué bien, qué suerte. Y eso es, mataos entre vosotros. Mataos. Y pero va en plan como si fuese una, como una pelota de ping pong de estas. Plip, plup, plup. Vale, ¿cómo se llama esto? La horquilla para el pelo esta. Lo que hace es que te recarga por completo el ítem que lleves al entrar en esto sí. Voy a pegarle a la máquina y todo, tío. Ya devolveré el dinero. Joder, necesito una moneda más. Una. Me voy a comprar el Sackboy en cuanto pueda. Aquí debería de salir una moneda. Debería. Con tanta caca. Una moneda entre todas estas cacas. Tiene que haber una. Va, tiene que haber una. Una. Eso me gusta, pero después. Una. Venga, una. No me lo puedo creer. No, voy a buscarla, vaya. Es que no me voy de aquí sin mi moneda. Quiero el Sackboy. Oh my god. Qué jodida desgracia, tío. No me lo puedo creer. Bueno, pues venga, Larry. Este Larry Jr. da un corazón espiritual al final. Estas cacas no dan nada, por cierto. Que no puedo farmearlas siquiera. Las cacas de boss no dan absolutamente nada. Pero bueno, son graciosas. Porque si no, imagínate, ¿no? Farmearía aquí lo más grande. Muere. Vale. Pues vida y suerte. Suerte la que yo tengo. Ay, pues no vamos a coger el Sackboy. Es una pedazo de mierda muy grande. No hay manera. No, estoy intentando ver la posibilidades de conseguir de alguna manera dinero, pero no las hay. Y esas cacas no dan nada. Ay, bueno, pues nada. Y encima Curse of the Blind. Genial, Maggie. Bien, ahora me sale esto. Vamos a conseguir un montón de pasta aquí, al menos.
Vale. Vale, tenemos dinerete ahí. Pues estoy por coger, por quedarme, pero tal cual, ¿eh? O sea, prefiero quedarme esto. Dame escatole, dame escatole, dámelo. Escatole no me dan, no me lo dan nunca, tío. Vale, esto es genial. Vale, vale. No debería hacer esto, pero es que quiero... ¿Y si lo toco? Dame escatole, venga, va. Joder, qué posibilidad hay de que la den, tío. Venga, va, 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 ya toca. Joder. Venga, esta vez, vamos. Bueno. Quiero que me den escatole, la verdad. Pero es jodido, ¿eh? Ay, no hay manera. Pero qué mala suerte tengo, ¿no? Vale, más suerte. Me voy a quedar en 5 monedas. En 5 monedas y nos vamos. Venga. Bueno, depende aquí si me da el corazón. Vale. Venga. Vamos. No sé, al final me voy a hacer rico con esto. Una mierda de daño, pero brutal. Venga. ¡Dame escatole! No tengo nada de suerte ni con el dólar ni con el escatole, pero es que los porcentajes son muy bajos de probabilidades, creo. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh! ¡Vámonos, baby! Escatole desbloqueado. Vale, pues las moscas ahora son amigas. ¿Es? Ah, estos probablemente serían moscas que atacarían. Pero ya no lo son. Bravo. ¿Qué tenemos por aquí? Buah, pues si hubiese tenido corazones, me hubiese venido aquí. Pero no los tengo. Que digo yo que igual a lo mejor me compensa más. Nah, paso. El Jump Heart es que no me gusta nada, ese ítem. Bueno, este no va a ser... Me tengo que poner las pilas cuando quiera hacer desbloqueos. Tengo que empezar a decir... Boss Rush, va, voy a hacer Boss Rush. Y me pongo. Porque si no, es que me despisto muchísimo. Y termino pues como ahora. Ajá, alas, ¿no? Bien. Perfecto. Wow, 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 wow. A ver, el portal. Eso es. Ay, vámonos. Ok. Por aquí. Tenemos uno. Tenemos uno al 50. Igual es chachi. Igual es una pedazo de mierda. Esto es lo malo del... Joder, ya te digo que es una mierda. Es una mierda como la copa de un pinaker. ¿Y aquí qué es? ¡Oh! Man equals power. Esto ya es otra cosa, ¿tú ves? Ahora se interesa llevar el... lo que llevamos. Porque vamos a ir ganando dinero cada poquito que cojamos. O sea, dinero. Sí, vamos a ganar dinero, obvio. Vamos a ganar daño con cada moneda que cojamos. Y hombre, hasta un máximo de 2 creo que suma el Money Equals Power. Si tienes 99 monedas. Hostia, ¿en serio, tío? Yo y mi suerte legendaria.
Eso me pasa a mí por coger las píldoras. Lo bueno de las píldoras es que te quitan una vida máxima. Que si tienes una, eso se convierte en una vida más. Así que... Vale, Power Pill no está mal. Power Pill. Buah, espérate. No, 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 es que Power Pill vamos a utilizarla... Ya veréis dónde vamos a utilizar Power Pill. No. Gusano malo. Ya veréis dónde vamos a utilizar el Power Pill. Vamos a ganar daño por un tubete. Vale, aquí debería haber a lo mejor una sala secreta. Si no es ahí, es aquí. ¿No? Aquí. Dame algo bueno. Vale, pero no aquí. No aquí, no aquí. Vamos a ir al otro. Aunque parezca una estupidez, pero en este de aquí vamos a sacar mucho más rendimiento. Aquí. ¡Oh, mierda! No tendría que haber hecho eso. Pero mira. Perfecto. 43. Joder, chaval. Ni tan mal. Rompemos esto. Bien, 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 bien. Ahora sí, esto ya va mejor. Es más, igual esto es bueno. Skullback. He perdido un montón de daño por eso. Espero que merezca la pena. Otro ítem activo. Vale. Vamos allá. No está mal, no está mal. Hemos perdido, pero bueno. 10 minutos estamos en el piso 2. Vale, ya no voy a entretener tanto. Ya vamos a ir al lío. Pero es que como Mai es tan sumamente mierda, que por ser una mierda en la cabeza, no por el escatole, pues quería aprovechar y sacar el máximo rendimiento de este piso ahora que tenemos el Man Equals Power. Bien, me gusta, me gusta. Baby. Vamos a coger todo. Uno. Vaya pedazo de mierda. Dos. Tres. Vale. Lo importante, si morimos, desbloqueamos para ayudas. Pero si no morimos, desbloqueamos para Maggie. En general está bien. Y tenemos ahí un... Al menos tenemos un salvoconducto. El pacto, bueno, lo que hemos cogido, el Multidimensional Baby, una pedazo de mierda, pero bueno, si las lágrimas pasan a través de él, hacen más daño. No sé si el doble. Sé que hacen más daño, no sé cuánto hacen. La sombra de Judas, si nos mata nos convertimos en Dark Judas, que hace un huevo de daño. Es como una versión alternativa de Judas. Y por último, el pacto. Te da dos corazones espirituales, te aumenta la cadencia de disparo y el daño. Okay. Mira, vamos a coger esto, nunca lo cogemos. Esto está guay porque, bueno, está guay. Te va cambiando el... Te cambia las lágrimas en función... Hay muchos... Hay muchos avalorios que son muchos trinkets que son de gusanos. Pues el Rainbow lo que hace es que te va poniendo los efectos de los de gusano, va cambiándotelos. Te los va poniendo cada 5 segundos, creo que cambia. Entonces hay algunos mejores que otros, pero en general yo creo que nos va a ir bien. Ahora mismo tampoco que sea tan grave. No. Bien, monedas. Lo malo de haber perdido tantísimo... Una cosa mala de haber perdido toda la vida que teníamos es que ahora no podemos utilizar el... Quería utilizar el... La bolsa que llevamos.
Pero no la podemos utilizar. Eso es una sala secreta, pero vaya, si alguna vez he visto una. Vamos a hacer esto. The tower. ¿No? ¿No ha explotado esa? O sea, ¿no se ha abierto? Bueno, no me la voy a volver a jugar. Ok. Vamos allá. A ver qué hay aquí. Steam Sale con... ¿Quitar las maldiciones? Sí. Aunque pierda un montón de daño, ahora me preocupa menos. Porque como tenemos el pacto... Pero... Compensa, creo yo. Madre mía. Si te mueres, eso es. Ok. Vamos a ver. Para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. Para abajo. Por aquí tiene que estar el ítem. Exacto. 15 minutos y estamos aquí. Madre de Dios. Casi nada. Bueno, ya avanzaremos más rápido. Un día de estos. Ni lo miro, vaya. Ni lo miro. Menuda desgracia de... Vale, aquí tiene... No sé cómo nos ha explotado. Debería estar, ¿no? Digo, si es que tiene que estar ahí. No puede estar en otro sitio. A ver. Soltad algo, ¿no? Daño. Daño, daño, daño. Me ha subido también un poco el multiplicador. Ahora no da 0,05, sino 0,06. Bueno. Todo lo que sean... Buah, qué mal, ¿no? Mal 2. Bueno, no pasa nada, va. Vamos a... recomponernos y ya está. No sé por qué, pero cuando invoca bichos este boss me recuerda a Cartman de South Park. No sé por qué. Cuando hace así parece que cuando Cartman se tira un peo o algo. No sé, me recuerda a eso. Vale, la caja son cosas aleatorias. Pa, 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 pa. Health up. Yeah, baby. Mira, ha servido al final para algo. Vale, Power Pill. No sé si esto sirve. No, no sirve. Pensaba que sí, pero no. Ya que vamos fatal de tiempo. Pues seguimos cogiendo... Dañito. Vamos. Estoy por tirar el gusano, la verdad. El gusano no me parece... nada bueno. Vamos a utilizar esto, ¿por qué no? Que después no, nunca termino usando las... las distintas... Ok. Venga, interdimensional. Deberías de venir aquí y hacer tu efecto. Básicamente, el primer ítem que hemos pasado son los ojos esos que flotaban. Nada. Un regalito. Ok. Bueno, me va a durar más este que Piper. Seguimos ganando un poquito más de daño. Vale. Vale, podemos hacer... La sala esa doble de doble llave la podemos hacer fácil, vale. Fácil, fácil, fácil. Encima se me regalan otra llave. Pues aún más fácil. A ver.
paso. Para pa, pa. A ver qué hay por aquí. Esa, estaba viendo, digo, me va a dar. Me dio. Sala de ítem. Dame algo bueno, tío. Ya va tocando que me des un ítem en condiciones, ¿eh? No sé, un triple shot o un quadruple shot. O la cabeza de cricket. Que aumenta el daño y además te cambia el multiplicador. Bueno, pues hemos pasado a tener casi 10 de daño. Vale. Ok. Ya one-shoteamos a muchos enemigos. Bien. Bien, te has portado bien. 10 de daño. Mucha moneda. Aquí. No, vale, pues vamos al boss. ¡Hombre, Xavi! ¡Buah! ¡Cómo le cae la vida, tío! Se nota, ¿eh? Se nota el daño de la cabeza de cricket. Se nota un montón. Afortunadamente. Vaya paseo por el parque ha sido esto. Vamos a coger, ¿por qué no? Y más daño. Me parece bien. Me parece muy bien. La cola de Gappy. Hace mucho que no nos convertimos en Gappy. Estaría muy bien convertirse en Gappy. No digo más. Ya no me acuerdo. Es mucho más fácil convertirse en Gappy al principio del juego, cuando tienes menos desbloqueos, porque la pool es más pequeña y es más fácil que te salgan los objetos de Gappy. Pero no sé. A ver. Eso es. Uy, ¿dónde vas? ¡Arturo! Vamos a ver. ¡Oh, no me jodas! Espera, quiero el dinero, quiero que el dinero es daño. Bien. Perfecto. 11 ya, 11.26. Perfectísimo. Casi llegamos a Hash. Ni de coña. Buah, cómo te... Vale, ya se había portado demasiado bien Infamy, que la habíamos conseguido, no había dicho nada. Infamy tiene una posibilidad de bloquear lágrimas enemigas. Y si no recibo daño estúpido, pues no sé, igual nos va hasta mejor. Pero por lo menos ya, esto es otra cosa. Vamos pegando. Y las pocas veces que engancha con el... Las pocas veces que engancha con el bebé interdimensional también mola. Esto debería ser, ¿no? Tiene pinta, ¿no? No. Vale, igualdad podríamos cogerlo, pero no me apetece. Igualdad lo que hace básicamente es equilibra que los drops que te vayan saliendo sean de los que te hacen falta. Es decir, si por ejemplo ahora que no tenemos bombas, si cogemos igualdad, pues los drops serán bombas. La mayoría de ellos. Pero vaya. Es el caramelo duro. Creo que hacía que alguna de las lágrimas hacen que reboten. Alguna de ellas. No todas. No me acuerdo realmente. Géminis, venga, dame algo mejor. Eso es una pedazo de mierda como un castillo. Mierda 2. Voy a perder daño. Vale, este sí. Vamos a coger Rubber Cement. Que rebote todo. Además, con los efectos ahora de las lágrimas puede ser divertido. Ok.
Voy a coger esto. Vaya que se lo voy a coger. Y aquí. Sí, ahora mismo estamos muy muy bien. Vamos a ver si en la tienda hubiese algo que merece la pena. Dinero. O sea, daño. Así que sí, merece la pena siempre. Vamos a ver si soltarse en la cabeza del guardián sería también un puntazo. Bueno, pues no lo sueltan, pero suerte y 12 de daño. Pues mira, para ser una run de Maggie, en la que vamos a intentar por lo menos hacer lo del shield, no va a estar mal. Hola Loki, adiós Loki. Sí. Esto sí mola. ¿Qué había vida o lo he soñado yo? Ah, está ahí. Vale, ya iremos cogiendo. Está bien tener vida. Está bien tener vida porque así podemos utilizar la Ivy Bag y aumentar el daño hasta tener 99. Esto lo vamos a hacer. No, va a ser un momentillo. Creo que eso es la larva. Y la larva hacía algo. Creo que aumenta, o sea, te da, por cada mosca te da otra mosca, no sé, hacía algo de las moscas, no me acuerdo cuál era. O que cuando rompías una caca te da una mosca, no me acuerdo. Pero con las moscas anda el juego, ¿no? Pues te dio toda la pinta eso, ¿eh? Okay. Cola de Gapi y la mano izquierda. Yo lo veo, ¿eh? Vamos, la mano izquierda lo que hace es que los cofres, en lugar de ser cualquier tipo de cofre, son cofres rojos. La cola de Gapi aumenta la aparición de cofres al terminar una sala. Y si en los cofres rojos hay posibilidades de que salgan ítems de Gapi, estamos aumentando la posibilidad de Gapi. Todo genial. Y acabo, no me he dado cuenta. Y no sé por qué pensaba que coge un corazón entero. Bueno. Vamos a entrar por aquí. Vamos a coger cosas que no queremos. Y aquí. Vale, no hemos cogido aún. Analog Stick está muy bien si juegas con mando. Pero como yo no juego con mando. Bueno, te lo reconoce también. Vale. Te permite disparar en diagonal, básicamente. Está guay. Y además aumenta el tier rate. O sea que la cadencia la tenemos otra vez rápida. Tenemos al máximo. Ahora mismo tenemos un setup muy bueno para ser Maggie. No sé si se ha quedado claro que no me gusta nada Maggie. Pero bueno, vamos lentos de narices, eso sí, ¿eh? Aquí tenemos a mamá ya. Ahí, en el pecho. Vale, vamos a coger vida. Y esto también. Estamos perdiendo daño, pero no pasa nada, ya lo recuperaremos. Ya lo recuperaremos. Y además también tengo que intentar conseguir. Más cofres. En la medida de lo posible, quiero más cofres. Quiero más cofres. A ver. Aquí se ha quedado un cofre. Ah, ¿y este? No me he dado cuenta yo de que se había quedado un cofre ahí. Como no nos importa ya el tiempo, básicamente, vamos a ir a tope a ver si conseguimos. Ay, he hecho una cosa mal, podía haber entrado gratis ahí. Pero bueno, vamos a entrar igualmente. Cuidado que no nos golpeen estos.
Que si golpean perdemos dinero y no queremos perder dinero. Vale. Pues me he quedado... Estaba pensando que... Aún me quedan cosas por descubrir en este juego después de tantísimas horas, tío. Y me sorprendió la otra vez que con el... Vale, otro health up. Ni tan mal. Si lo cambiamos en el posible pacto con el demonio. Que estaba pensando eso, que... Joder, en el último vídeo, creo que fue... Al tomarme las tres píldoras de hacerte más grande, te hace una transformación. Y yo pensando, joder, no la conocía. Esa transformación me resulta nueva. Vamos a intentar. Eso es. Aunque me haya pegado. Bien. ¡Oh! ¡Oh, que estamos a punto de Gapi! ¡Uy, que estamos a punto de Gapi! Antonio. Antonio, que estamos a punto de Gapi. Que estamos a punto de Gapi. Dios mío. Esto va a ser... Ya rotura total. Ha sonado a moneda de 10 centavos. Lo que no sé dónde ha caído. ¿Está ahí abajo? Ah, de 5, perdón. Ahí, vamos a poner eso ahí. Vamos, en cuanto consiga... En cuanto consiga el Gapi, suelto la... La mano izquierda. A ver si en una de estas. En una de estas que sueltan un cofre rojo, pues... Ok. Esa esquiva ha sido calculada, ¿eh? Que nadie lo dude ni un segundo. El boss está aquí. Ahí estamos. Let's go. ¡Bravo! ¡Bravo! El hecho de que hayamos podido coger... Vamos a coger esto. Es con el control, vale, como que se quita. Ok, vamos. El desayuno es una... Bueno, el desayuno no, el almuerzo es una porquería, pero bueno. Lo bueno de que llevamos ahora... Del... De verdad, los golpes estúpidos estos. Menos mal que los cofres compensan. Se me ha ido completamente lo que iba a decir. Ah, bueno, sí, quería decir que la pata de Gapi... La, sí, la pata. Lo bueno que en el, si en un momento dado necesitamos daño. Daño no, perdón, vida. Lo que hace la pata es que consume uno de los corazones. Joder, macho, tengo suerte. Uy. Consume un corazón de los rojos y te da tres de los azules. Que hasta puede ser bueno según qué situaciones. Porque además, cuando no tienes corazones rojos, el efecto de la foto que lleves, en este caso el negativo, es permanente. En este caso, pues cada vez que nos pegasen, haríamos daño en área. Mucho cofre rojo y ni un maldito objeto de Gapi. Venga. Vamos, si en esta run no me convierto en Gapi, tío, algo pasa en el mundo, ¿eh? Algo pasa en el mundo. Por probabilidad solo, venga, va. Por probabilidad, vamos. El daño que hacemos, Dios mío. Es que ahora sí que se nota, ¿eh? Ok. Venga, abre. Abre. Nada, tío. No hay Gapi que valga. Puerta. Fíjate que te digo que me voy a matar a mamá así. Que me da igual.
Además, lo bueno de tener el mando de la 360 este es que no te afecta el Are You a Wizard hasta cierto punto. Vale, tenemos el cemento cola que está rebotando todas las balas, las lágrimas. Fácil, he tenido un golpe ahí estúpido, pero bueno. ¡Hola, Crampy! Vaya mierda, Crampy. Vaya mierda. Hostia, podía haberlo cambiado. Vámonos. Sheol, let's go. Vamos a desbloquear Sheol y... Bueno, desbloquear Sheol no, vamos a... Mega Satán... Mega Satán, joder, no sé lo que digo. Satán y el Cordero. Y a tope. Pam, pam, ¿en serio me vais a dar Gapi, tío? Esta es una RAM muy de Gapi, eh. Más suerte. Vale, let it fly. Gapi, Gapi, Gapi. No, son los Gapi. Un chupito cada vez que diga Gapi en este vídeo. Madre mía, pero dadme Gapi, mamones. Que me lo he ganado. Por jugar con Maggie. Madre de Dios. ¿Por qué he hecho eso? No lo sé. Pero no me aportaba nada porque tengo la vida al tope. Madre de Dios. Nada, tío, que no hay huevos. No hay huevos. Ok. He dicho lo de chupito. Un chupito cada vez. Y me estoy acordando, tío. Había una serie que empecé a ver con mi señora esposa. Y... ¿Otra vez esta? Pero si ya me ha salido. Yo por... Es que no quiero cogerlo. Que era... Es una serie española, no me acuerdo cómo se llama. El accidente creo que es. Es terriblemente mala. Y... Hay un personaje en esa serie que se llamaba Chupito. Porque le gustaban mucho los chupitos. Tal cual, ¿eh? No me estoy inventando nada. Guión de la serie, guionista 10 de 10. Era un tío que dice, no, es que estoy buscando a mi marido que se llama Chupito. No, no se llama Chupito, pero es que le gustan mucho los chupitos y le llamamos Chupito. Y estas caras que se te quedan en plan de, ¿qué me estás contando, tío? ¿En serio me estás hablando de que existe alguien que ha pensado, es una buena idea ponerle a este personaje Chupito? No sé. Estoy aquí apurando al máximo. Para ver si consigo a Gapi, ¿eh? Lo siento por vosotros si estáis sufriendo una run otra vez larga, pero... Exigencias del guión. Además es que pega. Pega mucho, pega mucho. ¡Oh! Me ha dado un besito. Menos mal que por vida no será. He tenido suerte acertando donde estaba el boss, ¿eh? Porque... Vaya paseo. Me baja un poco la suerte. Bah, no pasa nada. Pues... Nada. Pues parece que nos vamos a comer lo que viene siendo un truñaquen. Porque... Vaya telita. Vámonos. A por el boss. Boss Lightyear. Se admiten apuestas, a ver si ahora cuando lleguemos a la sala oscura, si hay en los cuatro primeros cofres que nos dan, si hay suerte,
Y hay ahí una pieza de Gapi. Vamos a ver si es verdad. Vamos. Esquiva, esquiva, esquiva. Me hace mucha gracia, tío, porque... Bueno, si estáis viendo esto, ya habréis visto que hubo un vídeo no hace mucho en el que, bueno, me han dado. Pero me mataron de una manera vil. Voy a coger esto. Y... iba a decir, aquí me estoy pasando esto sin que me den. Al final me han dado, pero bueno. Vale, ya tenemos el ángel guardián. Por habernos pasado esto con Maggie. ¡Madre de Dios! ¿Pero por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me odias? Vale, esto es una... Ay, tengo que soltar esto. Sí, que ya no me interesa... No me interesa ir... Con la mano, ya me da igual. No me van a dar a Gapi. Así que... Bien, chemical peel. Es que creo que si pongo los cofres rojos, la posibilidad de que ocurra lo mismo, de que salgan bombas y corazones, es la misma, no me interesa. Este bicho también me recuerda a... la cap, vamos. ¿Por qué me ha bajado el multiplicador de daño de pronto? Otra vez. Estaba en 0,06 y ahora está en 0,05. Me estoy perdiendo algo. Tiene que ser algún ítem que he cogido, pero bueno. Ok. A ver. Todavía no está... El sueño no está perdido. En el sentido que... puede tocar la cabeza de Gapi. Si toca la cabeza de Gapi. Ahora que he cogido al Bomberman, no creo, pero vaya. Y me tiro de cabeza ahí, tío. Bueno. Baby. Flop. Madre mía. Ok. Vale, ya no salen más... Sí, iba a decir que ahora que he cogido la cabeza de Bomberman, pues las posibilidades se reducían. Me he quedado ahí traspuesto por un momento, ¿eh? Se reducían por... Ay, por una sencilla razón, y es que cuando coges ítems de bombas, pues aparecen más ítems de bomba. Pero eso es así seguro, Doc. A mí me lo parece. Digo, ¿por qué he ganado daño al coger el cerdito? Porque tengo un money equals power, no por otra cosa. Bueno, ¿cuántas cosas? A ver si ahora sí sale... El Ghost Pepper hace que salgan a veces llamas. De las lágrimas... En lugar de lágrimas sale una llama. Lo que pasa es que no sé si tiene algún tipo de... De sinergia negativa con otros de los ítems, porque después... Ah, sí, ahí ha aparecido una. Ya, sí. Es que una vez lo cogí y no me salió nada. No sé si fue en el modo grid o qué. Buena esa, Doc. Qué poco me muevo. Vale. ¿Perdona? Debes estar muerto. Vamos a ver. Vamos hacia arriba. Sigo con el... Sigo con la esperanza de que haya una cabeza de Gapi ahí furtiva. Vamos a cogerlo, me da igual. La verdad. Vale. ¡Ajá! A tope de daño. ¡Oh, velocidad, por fin! ¡Madre de Dios! ¿Cómo lo vamos a notar? Un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Little Brimstone. ¡Ah! No tenía que haber cogido un familiar. Ahora no van a parir de salirme. No, parir de salirme.
parar de salirme familiares. Pero bueno, nada, esto es una run ganadísima, pero yo qué sé. Esto ya puedo hacer así. Esto está ganado, esto está ganado, ganado, ganado. ¡Hola, Quack! Buena esa. ¡Oh! Esa mucho mejor. Creo que vas mejorando muchísimo. ¿Por qué no? ¿Ves? Ya no habrá seguirme familiares, los cogemos todos. De todas maneras, esto ya. Poco hay que hacer aquí ya. Salvo ganar. Quería mi Gappy, pero no me lo han dado. Ha parecido súper mal. Súper, 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 súper mal. Vamos a utilizar. Ay, pensé que ya estaba en pubertad, pero bueno. Bueno, ja. Un poco tarde también la infestación este, pero. Cada vez que matamos un enemigo sale una araña, pero. Bueno, pues ese está mega muerto. ¿Hacemos una Victory Lap? Ni de coña. Adiós, corderito. Plop. No. Y con esto y un bizcocho, hemos terminado la run de Maggie. Hemos limpiado Shio, le hemos limpiado el cordero. ¿Y qué hemos desbloqueado? ¿Qué se desbloqueaba aquí? Uf, joder, la memoria, tío. Bueno. El trinket, la fe de Maggie. Bueno. Bueno, para ser una run de Maggie no ha estado mal. Lo siguiente, Darkness Falls, otro reto. Vamos a ver qué tal nos va. Chicos, muchísimas gracias por todo. Ya sabéis, si os ha gustado, un like siempre, siempre se aprecia. Si lo compartís ya, ni os cuento, me hacéis súper feliz. Y si me queréis ver de lunes a viernes en Twitch por la noche, pues a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española, me tendréis en directo. Ya os he dicho, de lunes a viernes. Pues muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.